Miren, mi linda gente, qué ricas y sabrosas tortillas de nopales. Bueno, mi linda gente, aquí ya terminamos de tortear. Les voy a mostrar todas las tortillas que salieron de 2 tazas de masa. Miren, ¿a poco no se le antoja? Bueno, mi linda gente, acompáñenme a cocinar ricas tortillas de nopales. Aquí les enseño el proceso, cómo es que yo hago las tortillas de nopales. Desde cero, limpiando los nopales. Miren, ricas y sabrosas. ¿A poco no se le antoja? Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi linda gente. Un cordial saludo desde acá en la cocina de Mercedes Blog. Hoy voy a hacer tortillas de nopales, ¿verdad? Aquí tengo los nopales, los voy a pelar. Y voy a usar, miren, este... Miren, me hicieron esta cuchara porque yo le comenté a un suscriptor que yo pues me da temor pelar los nopales porque en una ocasión que pelé pues se me metieron algo aquí en las motitas esas en los dedos y pues yo no quería ya pelar nopales y me encantan, ¿verdad? Pero mejor los compro ya peladitos. Pero bueno, él me hizo esta cuchara así, miren, entonces, y vieran qué práctica es este para pelar los nopales. Entonces, y voy a usar este una tenaza y luego este cuchillito chiquito. Esas son las cosas que voy a usar para limpiar los nopales. Entonces, hoy voy a hacer tortillas de nopales. Miren, mi gente, cuando a veces los niños, los nopales son bien ricos y sabrosos y, ¿verdad? Y son, tienen muchas propiedades, ¿verdad? Muy buenas, saludables para uno. A veces los niños no les gustan los nopales, pero aquí les voy a mostrar yo una manera cómo usted le puede dar los nopales a los niños, a cualquier persona, y se las comen y quedan ricas y sabrosas las tortillas de nopales. Y sabe, ni cuenta se dan que son nopales lo que comieron, ¿verdad? Entonces, mire, yo les voy a mostrar ahora cómo hacer las tortillas de nopales. Y pues gracias siempre por estarme apoyando, mirando mis videos, dejándome un comentario. Los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan ver cuántas cosas, ¿verdad? Yo transmito por medio de mi canal, ¿verdad? Cositas que yo sé hacer y se pueden beneficiar ustedes también, mi linda gente. Bueno, vamos a pelar nopales el día de ahora para hacer las tortillas. Voy a bajar la cámara para que ustedes puedan ver cómo los estoy pelando. Bueno, vamos a bajar la cámara. Miren, entonces yo aquí, yo voy a agarrar el nopal así, ¿verdad? Entonces yo aquí, mire, todo, ya lo tengo todo bien limpiecito. Y yo lo que hago es que, mire, busco las líneas así para correrle así, mire. Aunque es poco trabajosito, pero mire, los nopalitos quedan bien limpiecitos. Así. Y entonces, y es algo que, pues, ya no me, esas motitas de espina que tienen o ajuates, no sé cómo se dirá, ¿verdad? Ya no se le pegan a uno en las manos, en los dedos, ¿verdad? Que es lo más que se van estas motitas. Pero mire que los nopales, hay muchas maneras en cómo uno los puede preparar y la familia, pues, les va a encantar, mi linda gente. Bueno, yo les quiero mostrar esta manera que yo hago las tortillas de nopales. Miren cómo quedó de limpiecito. Bueno, miren, mi linda gente, ya están los nopalitos bien peladitos. Miren, yo aquí tengo 2 tazas de harina, ¿verdad? De masa para hacer tortillas. Y aquí tengo ya los nopales. Les quería mostrar, mire, escuché a una muchacha un día decir que ella sus servilletas se le manchaban. Cuando pone las tortillas ahí, ¿verdad? Recién hechas, se le manchan porque como las tortillas sudan, entonces esa agüita dice que le mancha las servilletas. Yo, mire, lo que yo hago para que no se me manchen, yo siempre le pongo un papel de aluminio. Y entonces ya pongo yo las tortillas así y entonces esta es una manera que a mí me ha funcionado. Si ella llega a ver este video, ¿verdad? Puede usar este método, ¿verdad? Para que no se le manchen sus servilletas, ¿verdad? Quería mostrarle eso también. Ahora, miren, vamos a cortar acá los, en pedacitos así grandes.
Miren así los nopales cortaditos. Están tiernitos también. Y yo aquí le voy a poner 2 tazas y media de agua. Lo llevamos a licuar así, ¿verdad? Crudo. Y entonces, nos aseguramos de que quede bien molidito, ¿verdad? Ya que está molidito, ahora lo vamos a poner aquí a la masa. Así, mire. Y le va poniendo, ¿verdad? Usted va a ir viendo si le va haciendo qué cantidad le va a ir haciendo falta. ¿Verdad? Miren, queda bien espesito. Bueno, vamos a empezar a hacer las tortillas. Miren cómo quedó la masa. Bien amasadita. Y miren el color que tiene, ¿verdad? Mire, está bien suavecita la masa. Miren, nada de que se mire pues porosa o algo. O que la babita del nopal se le note. Pues no, ¿verdad? Miren, así yo las hago así las tortillas, ¿verdad? Las hago en la torteadora y las puedo hacer también pues así. Pero voy a hacer una así y le voy a hacer una con la mano también. Para que vea cómo quedan. Miren. Y quedan igual que las otras tortillas que hace uno sin nopal. Miren. ¡Ja, ja! ¿A poco no se le antoja? Y ya cuando vemos que está cocidita de este lado, miren, la volteamos así. Este es el lado de la espalda. Y miren cómo se va inflando la tortilla, miren. Bien deliciosa esta rica tortilla de nopales. Bueno, así, miren. Yo las hago así, ¿verdad? Sí, allá en el país, pues uno desde niño te enseñan a echar tortillas a mano. Entonces las hacemos así, miren. ¿Verdad? Y pues, que el hambre, pues, que no nos llegue y que nosotros no tengamos una tortilla a mano. Bueno, miren, les voy a enseñar la tortilla. Así quedó la tortilla a mano, también de nopal. Bueno, seguimos echando las ricas tortillas, mi linda gente. Bueno, mi linda gente, con estas ricas y sabrosas tortillas de nopales, nos vamos a decir hasta la próxima, mi linda gente. En cualquier parte de la tierra donde usted se encuentre, un cordial saludo desde acá en la cocina de Mercedes Blog. Hasta la próxima. Chao, chao.